En la tarde de este martes 16 de febrero en la Clínica Medicina Integral se realizó un simulacro de lo que será la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Montería. De acuerdo con lo explicado por el director y gerente de la entidad, Antonio Haller, el proceso consta de 40 minutos en el que el paciente inicialmente se identifica y termina su proceso en la sala de recuperación. En el día de hoy hemos hecho un simulacro, exactamente como el nombre lo dice, una simulación, y hemos desarrollado todo el proceso divinamente bien. Tenemos una parte donde una admisión, en donde el paciente se identifica, luego donde acepta que se va a vacunar, luego entra a la sala de espera, luego pasa a vacunación y luego pasa a recuperación. A su turno, la directora médica de Medicina Integral, Juana Bustillo, aseguró que la entidad está lista para iniciar con el proceso. Finalmente, Medicina Integral consideró que el ejercicio realizado en esta ocasión fue exitoso, por lo que anunciaron a sus afiliados que la entidad dispone de lo necesario para desarrollar el proceso de vacunación de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Ya que les estamos informando a la comunidad que estamos preparados, que estamos listos para poder iniciar este gran proceso de vacunación, como un esfuerzo aunado entre IPS, entre los entes territoriales y todos los organismos actores del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, para poder detener esta pandemia. En lo que respecta a esta primera fase, Medicina Integral espera vacunar a cerca de 400 personas mayores de 80 años.